cuento se regó por la ciudad como pólvora. Las pésimas actuaciones del Junior, la querida Barranquilla, como la llamó alguna vez el loco Álvaro Cepeda Zamudio, dejaron de la noche a la mañana de atribuirse a la indisciplina de los jugadores, a la gordura de sus figuras o a las equivocaciones de su técnico. Surgió entonces una tesis que curiosamente tiene en los radioperiodistas sus más encarnizados defensores, según la cual el Junior es víctima de un embrujo que lo tiene sumergido en una detestable saladera. La inverosímil teoría habla de un sapo muerto enterrado en una de las porterías del Estadio Metropolitano con la boca cocida. A mí, aquí en Barranquilla, en el Caribe en general, cualquier tipo de historia esa yo la creo. Yo la creo porque alguien debe tener una fe en un sapo. Tú puedes tener la fe en la luna, en un sapo o en Dios. Todo depende del grado de profundidad que tú le quieras. Yo creo que puede haber un sapo enterrado. Hay un detalle curioso que a uno le llama la atención. Y es mucha coincidencia que algunos brujos a los que le hemos consultado el tema, porque son los brujos los que le pueden decir a uno qué repercusiones e implicaciones tiene esto del sapo, ellos señalaron que el sapo estaba enterrado en la portería sur. Y es la portería que por excelencia, cuando juega el Junior en el Metropolitano, le gusta a José María Paso tomar iniciando partido. Normalmente cuando el Junior sortea, si le corresponde la portería contraria, Pasos admite ir a la otra portería, es decir, a la norte, pero muestra su inconformismo porque él dice que le trae buena suerte el tomar la portería sur. Desde que está enterrado no puede ser para hacer bien, porque con el sapo se trabaja bueno y malo. Para malo puede ser para que el equipo decaiga paso a paso, el personal se desconcierte, se retiren. Puede ser que si ha hecho directamente una persona, aquella persona decaiga. Puede comenzarle por un tropezón en una pierna. Puede esa persona coger cama día por día. Pero como estamos en pleno siglo XX, como se dice, casi no creemos. Pero hay que creer, porque existe el bien, existe el mal. Más cuando en estas cosas son de competencia, de plata. Sí, yo sí creo en ese sapo. Y sé que se hacen cosas malas con sapo, como arruinar, como desbaratar cualquier hogar, cualquier negocio, como destruir todo por completo, como para que los muchachos que llegan con tanto amor a ese partido, entregarle todo a uno, y muchas veces salen con esa moral por el suelo, porque ellos no quieren, contrario, ellos saben lo que uno desea de ellos. Cierta o no la historia del sapo, las victorias del Junior como local han sido escasas y el Metropolitano dejó de ser la cancha sagrada de años anteriores. El cuento atemoriza a más de uno porque existen antecedentes de maleficios que han perjudicado a equipos nacionales y extranjeros. Como la famosa historia que ocurrió en una oportunidad en los vuelos de Fluminense y Flamengo en Río de Janeiro, y descubrieron que en el estadio Maracaná de Río de Janeiro un aficionado hincha furibundo del conjunto del Flamengo había enterrado un sapo con la boca cocida, y transcurrieron 12 años en los cuales el conjunto del Fluminense no le podía ganar un solo partido al Flamengo. No sé hasta qué punto eso pueda guardar estrecha relación con lo que está ocurriendo aquí en el Estadio Metropolitano, en donde el Junior definitivamente no gana, y cuando gana no convence, inclusive con equipos de la mitad de la tabla hacia abajo. No sé hasta qué punto, pero algo debe haber en esa historia del sapo. El sapo siempre fue considerado como un animal cabalístico. Cuando comienza a hablarse por primera vez en el mundo de las brujas, que esto tiene que ver con la muerte de la tierra, es decir, el inicio del invierno, el solsticio de invierno da inicio al invierno, es cuando celebra el hemisferio norte, el mundo de la muerte. Y es cuando comienza, o cuando se celebra en el mundo también, todo esto en el hemisferio norte, repito, el Día de las Brujas, 31 de octubre. En esa época el sapo era considerado como un animal cabalístico, un animal que podía absorber cierto tipo de influencia. Eso es posible que sea real, es posible que no lo sea, pero de todas maneras, repito, si psíquicamente la persona cree en eso, eso puede afectar de alguna manera su comportamiento. Una vez en el Unión Magdalena tengo entendido que hubo una misa en la parte de la pista atlética, porque el Unión Magdalena en la época de Edgar Barona, que fue director técnico del equipo de Santa Marta,
transcurrió o transcurrieron con el Unión Magdalena en aquella época, en 1973, si mal no estoy, 1973, transcurrieron 3 meses sin que el Unión Magdalena pudiese ganar, ni de local ni de visitante, y decían que había algo en el Estadio de Los Santos, inclusive una misa que se programó en la pista atlética del Estadio de Los Santos. Para los directivos del equipo, lo del Sapo no es más que un cuento chino, aunque reconocen que sí creen en Agüeros. No, sí, desgraciadamente, sí, el estar en el medio del fútbol poco a poco te lleva a creer un poco en eso. ¿Generalmente usted en cuál cree? No, hay distintos, ¿cierto? O sea, para cada cosa existe algo especial. O sea, de pronto si tú estás acostumbrado a tener un grupo que va siempre al camerino, que acompaña, cuando llega una persona de pronto extraña, se piensa que puede incidir en el resultado, decir cosas así. O sea, que hay hombres salados para los equipos, ¿sí? A veces. Ya, bueno, la historia esa que se ha tenido en Barranquilla de que hay un sapo enterrado en el Metropolitano, ¿usted la cree? ¿Qué piensa ella? No, eso no creo. Sí, esos no son abuelos de fútbol. Sí, no es. Yo pienso que los abuelos de fútbol son otros, tienen otra connotación. Sí, claro, aquí hablamos ya de una especie de magia negra que se aplica mucho en otros países como el Brasil, en el Perú. ¿Usted cree que llegue de pronto alguna vez a aplicarse aquí en Barranquilla? No creo, porque no va con la idiosincrasia de la gente, es decir, con la gente de Barranquilla, con la gente nuestra, no creo. Al público que de pronto ha creído la historia, ¿usted qué le diría? Pues que no, yo creo que ese tipo de cosas, como tú decías, están relacionadas de otra forma y no concuerdan con lo que es el deporte y con lo que es el fútbol, o sea que no tienen sentido con la causa. ¿Usted llegaría a pensar, Antonio, que de pronto exista alguien interesado en Barranquilla en hacerle daño al Junior que utilice estas prácticas? No me preocupo en pensar en que haya gente interesada en hacerle daño al equipo. Yo creo que el Junior, todos saben lo que representa para Barranquilla, es decir, es más la gente que quiere al Junior que los que pueden en determinado momento odiarlos. No me intranquiliza eso. ¿Y en la magia negra tampoco creen? No, tampoco. En la magia negra el sapo tiene los significados de arruinar, de destruir todo. Ahora depende el que lo hizo. Y el que lo mandó a hacer, ¿a qué lo mandó a hacer? Pero se ve que hay un sapo con la boca cocida, ¿eso qué significa? Para que no crean, cuando se cose boca, tienen que verle tapado los oídos para que la persona no oiga ni hable. ¿Sí? Es decir, para que no crean la historia. No crean la historia, claro, porque si tú dices que en el estadio hay un sapo, es una cosa como de risa. Pero quien lo hizo sabe que no es de risa. Y los que entendemos de esto, porque uno, a pesar, yo soy, trabajo la magia blanca, me gusta la limpieza, limpiar, ayudar a todas las personas que vengan a mí, tengan o no tengan. Pero por eso no ignoro lo malo, porque yo no sé quién me viene a probar. Al director técnico Julio Comesaña, a quien se le atribuyen creencias cabalísticas, hasta el punto de haber en una ocasión extraditado del camerino a un ilustre profesional por su saladera, es sin embargo el más molesto del grupo por la expansión de la enigmática versión. Yo les pediría por favor a todos, porque aquí en Barranquilla a veces nos da risa, yo digo que es más para ponerse serio que para reírse algunas cosas. Porque aquí todo corre y todo es folclore y todo el mundo se ríe de las cosas y todo hace carrera. Mañana dicen que fulano es homosexual, alguien lo tira a la calle, entonces ya todo el mundo empieza a hablar de homosexual y daña la vida a una persona. Y de la misma manera, si acá la gente es creyente en todo eso y empiezan a decir que hay, como dice, que hay un sapo enterrado, yo creo que no es serio. Yo en ese juego no entro. Yo ya dije, me preguntaron, dije que el sapo debe estar en el ángulo y que vamos a tratar de arrancarlo de ahí del ángulo del arco. Yo en esas cosas sí que no creo. ¿Ese tipo de historia a usted le molesta, profesor? Me molestan. Ese tipo de historias me molestan porque empiezan con una broma, después van como vienen donde mí, van donde los jugadores, y nadie sabe la debilidad de cada persona. Entonces llega un jugador y puede ver un penal, ver un gol y dice que porque hay un sapo enterrado. Entonces, además esa historia la viví en el Medellín, con la maldición del arquero Villanueva y la señora Villanueva. No hay ninguna maldición, yo creo que es un problema mental de las personas, es un problema de la cabeza, si la hay, yo no ando en esas cosas, ni me interesan esas cosas, ni quiero saber de esas cosas.
Para los escépticos resulta imposible pensar que existan personas interesadas en perjudicar una institución querida y amada. Incluso es difícil imaginarse cómo alguien puede burlar la seguridad del estadio para ingresar y enterrar un maleficio hasta acabar con las ilusiones de una gran hinchada. Pues sí, porque se dan cuenta enseguida, por lo menos el personal nuestro que trabaja aquí en el campo, el supervisor, los muchachos que cortan la grama, enseguida se dan cuenta. Aquí una vez se tejió un cuento de que había un ave que se posaba en la portería sur y el que empezaba en la portería sur perdía, pero son puras cuentas, historias en esta época de fin de año y de Halloween, pues yo creo que hasta pagan. Cuando en un lugar de esos, si lo hacen debajo de un árbol, las primeras señales que da es que donde esté el árbol se seca. Si lo hacen en un jardín, por decir, de matas, que haya de diferentes plantas, la parte donde fue enterrado tiene que morirse. Ahora, si es en una, ahí que debe ser grama, porque yo no conozco el estadio, debe secarse la parte donde esté afectado. Debe de sembrarse el desconcierto. Ya las ganas de las personas no están yendo. Yo por decir, yo me he visto, voy para el estadio y de pronto, no, yo no me voy a ver o perder. Y lo mismo le puede pasar a los muchachos. O sea, usted dice que de pronto el público también se lo metió. Claro, de lógico, porque si hacen un trabajo, tiene que ser un trabajo bien grande y que afecte a todo el mundo. Y entonces ya el fanático de pronto siempre de la partida, Exactamente, aunque muchas personas crean esto como locura, como que no, que tú estás creyendo en sapo, tú estás creyendo en no sé qué. No. Como existe el bien, existe el mal. Y quizás más el mal que el bien. Los hinchas no creen en sapo muerto y en cambio encuentran otras explicaciones a la regular actuación del equipo. Olvídese que este estadio es para que tenga 5 jugadores de cartel, porque este estadio está hecho para que se llene siempre que hay un partido. Aquí le caen 45 mil personas, hermano. Y aquí no hay un jugador que se destaque como se debe destacar en un estadio tan grande como este. Eso necesitamos 5 jugadores de cartel en el equipo Junior. Eso es lo único que le puedo decir, por sapo no hay aquí. No, es que aquí eso de sapo enterrado, eso no. Yo Junior está con Dios y cuando las cosas están con Dios, todo ahí no vale nada. Yo lo único que digo es que todos los equipos que vienen aquí, yo no sé qué pasa, se le crecen a Junior, se la ponen difícil, no sé qué pasa. Entonces Junior tiene que superar ese escollo, pues, con esos equipos aquí que vienen a aplicarse a Junior, hacer lo que está haciendo ahora, jugarle por la punta, atacarlo. Y Junior, nosotros como junioristas, como barranquero, estamos satisfechos. Nosotros tenemos apenas 4 meses que fuimos campeones. Tuvimos una Copa Libertadores, no sé qué, lo que quiere la gente, lo que quiere Junior, es que el pueblo barranquero, somos grandes junioristas, lo apoyen, no es que pongan que esto, sino apoyarlo, porque Junior es una pasión. Junior hace parte de la familia de uno, entonces eso hay que quererlo, hay que apoyarlo. Yo no creo en eso. Si fuese así, los equipos africanos fueran campeones del mundo, los equipos centroamericanos en donde practican el vudú, la hechicería, Perú estaría clasificado, sería el primero de las eliminatorias y el campeonato de Francia 98, porque los peruanos tienen cualquier cantidad de brujas y hechiceras que se dedican a conjurar al equipo rival, a embrujar al equipo rival y a tratar de bendecir con su magia oscura a los jugadores del equipo Inca. Y el equipo peruano está pasando por un mal momento y el fútbol peruano hace bastante rato no participa en un campeonato mundial. La fe. Porque si tú eres una persona creyente, tienes fe en Dios, al levantarte, al cerrar la noche, al llevarte tus alimentos a la boca, a comenzar tu día de trabajo, te pueden hacer muchas cosas, te mueven, pero no te tumban. Porque el único brujo verdadero es Dios. Como si el cuento del sapo no fuera poco, un nuevo personaje entró en escena para reforzar la enigmática creencia. Una lechuza de apariencia misteriosa irrumpió en el partido contra el Cúcuta y se posó en el vertical de la portería sur del Metropolitano ante la mirada atónita de jugadores y aficionados. Pocos minutos después, en una extraña coincidencia, el terrible Iván René Valenciano incrustó el balón en el arco contrario, justamente en el mismo ángulo donde la lechuza descansó. Vino luego una singular ofensiva juniorista que permitió torcerle el pescuezo a la mala suerte y entonces se comenzó a hablar de un conjuro que logró desterrar la presencia maléfica del sapo muerto. Te voy a comentar algo que te va a dar como que risa, pero
hay todavía, a pesar del siglo XX, hay personas que todavía se convierten en búho, lo que le llaman brujas, magia negra. Puede ser que la persona que hizo el trabajo esté muy pendiente el día de los partidos, se te presente, se te localice en la punta, en una esquina, las partes que ven hacia la entrada. ¿Sí? ¿Cómo si no es en persona humana convertida en eso, bruja, como le llamamos? Se utiliza la lechuza, símbolo de muerte, ruina y destrucción. La persona compatible se llama animales del sapo y la lechuza. Sí, son. Ambos se utilizan para ambas casas, en un caso que los necesite. Pese a todo, los jugadores dan muestra de indiferencia frente a estas historias. Hasta ahora me han enterado lo que tú me dices, pero al resto no me han enterado. ¿Y eso no le preocupa, que le pueda traer mala suerte al Junior? No, ninguno, porque tenemos un buen equipo y el equipo siempre ha llevado un compromiso acá y esperamos que mejore la sesión. ¿Usted cree que el Junior está por encima de todas esas cosas? Yo pienso que sí, está por encima de todo eso y seguramente lo vamos a mostrar. Me produce risa porque muchos sapos hay enterrados en toda la calle, en toda la ciudad, en todos los pueblos, en toda Colombia, en todos los países. Así que si es por eso, pues vamos a tratar de sacar todos los sapos del país que hay enterrados en las diferentes calles y para ver si esto mejora, ¿no? Pero porque hay un sapo enterrado, qué cosa, no se sabe cuántos sapos hay enterrados, ¿no? Así como puede haber un sapo enterrado en un arco, puede haber en el otro, puede haber un camerino, puede haber, en cualquier lado puede haber sapo enterrado, así en la alcantarilla y todo eso, pero no vamos a creer en eso. Después del arribo de la lechuza, el Junior ha vuelto a ganar en el Metropolitano, pero sigue sin convencer. Por estos días, las noticias sobre la venta de Valenciano y Alexis Mendoza, hay quienes la atribuyen a las consecuencias de los poderes ocultos que están debilitando al equipo barranquillero. El tema seguirá sin duda generando nuevas reacciones. Quiera Dios que la historia no sea más que otra de las ocurrencias de las mentes creativas que hacen parte de nuestro mundo costeño. Por lo pronto, la labor de búsqueda del sapo parece haber sido encomendada a un par de perros, uno blanco y otro negro. Y por lo visto, utilizan sus propios métodos para fumigar al patracio.